Hola, Cecilia. Hola. ¿Se escucha? Sí. Ya te escucho. Ahora sí se escucha. Bueno, aquí apoyando desde México, por supuesto. Qué bien, Además, qué gusto. librazo, librazo. Claro, con el encierro uno se ve todo así distinto, ¿verdad? Perdón. Pero bueno. Esta es la realidad. Qué Esta bien, es exacto. Cecilia. Bueno, aprovecho estos minutos para decir que Cecilia Udave es una grandísima escritora mexicana que nos está acompañando también hoy aquí. Esto, dentro de lo malo que es esta pandemia, estos privilegios de contar con alguien, con dos grandes autoras mexicanas. Gracias, Cecilia, por estar por aquí. No, no, no. A ti por convocar esta linda reunión. Además, vamos a hablar de un libro maravilloso. No podía perdérmelo. Gracias, Cecilia. Qué nervios que estés aquí. No, no, no. Me emociona mucho porque el libro es buenísimo y hay que hablar de él. Bueno, silencio, porque vamos a empezar yo creo que ya, ¿verdad? Sí. Ok. 2 minutos y empezamos. Oye, ¿se Silencio. oye música? ¿Oís música? No, es que aquí están poniendo música a todo volumen. No No, se yo no oye. escucho. No, No. vale. ¿Está buena la música? Y es que ahora toca música. Sí. Mira, son las 18. Empezamos. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes aquí. Soy Carmen Canillas, la gestora cultural del Instituto Cervantes. Entonces, para los que es la primera vez que asisten a esta actividad, el Instituto Cervantes de Milán tiene una actividad ya consolidada a través de los años, que son los clubes de lectura, y desde el Departamento de Cultura nos encargamos del club de lectura con autor. Entonces, vistas las circunstancias un poco especiales que estamos viviendo, y sobre todo porque decidimos no parar nuestra actividad, hemos pensado o sea, continuar con el trabajo que estábamos haciendo este club en línea. Os damos las gracias a todos los presentes por estar aquí y sobre todo creemos que esto refuerza muchísimo el concepto de que somos más de 600 millones de personas que hablamos la misma lengua y gracias a esta actividad vamos a poder contar con tres escritoras, hoy con Socorro, dentro de un mes con Agustina Valverde. Agustina. Y luego con Liliana Colanzi en junio, que son tres escritoras. Hoy, Socorro Mexicana, Estíbaliz, que es argentina, y luego Liliana, que es boliviana, que de otra forma hubiera sido un poco difícil tenerlas en Europa. Entonces, no todo el coronavirus, no todo son cosas negativas. Tenemos esta cosa positiva que vamos a poder contar con escritoras geniales y que nos hubiera sido muy difícil traerlas a Milán por todo lo que comporta los gastos de transportar a gente desde países tan lejanos. Dicho esto, dejo la palabra a Valeria, pero primero quería dar las gracias a Jean-Claude Fonder porque nos va a hacer toda la parte técnica y también quiero dar las gracias al equipo del Instituto Cervantes, a Ana y a Laura que están por detrás y que han ayudado en que esto se pueda realizar. Nuestra directora también nos saluda, no puede estar aquí porque tenemos otra serie de cuestiones en medio y ahora mismo está en una reunión de Italia con todos los institutos, pero bueno, también quería daros unas palabras de bienvenida de su parte. Y ya no robo más tiempo porque lo importante es escuchar a Valeria y a Socorro. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Bienvenida, bienvenida, Socorro. ¿Qué hora tenemos en México? Son las 11 de la mañana. Vale, por lo menos no te hicimos madrugar. Al No, menos eso. no. Bien. Es un horario normal. Es un horario normal. Bien, aún para un escritor, esos seres un poco bizarros. Bien, yo como siempre, bueno, como hay gente nueva por aquí, siempre el método es el mismo, hago una breve presentación de la escritora y del libro y una pregunta, ¿no? Como para romper el hielo, como se suele decir, pero después la idea es que las preguntas las hagan ustedes.
como somos muchos, hemos pensado que quizás el mejor método para transmitirle las preguntas a Socorro es que lo escriban en el chat y yo tomaré la voz y haré las preguntas por ustedes. Así que no sean tímidos, escriban y así la ponemos a hablar a Socorro de este magnífico libro, que a quienes no lo hayan leído aún, por supuesto, invitamos a leer. Socorro Venegas es escritora y editora. Ha publicado el libro de cuentos que nos convoca hoy, La memoria donde ardía, en Páginas de espuma, en el 2019. Pero también es autora de las novelas Vestido de novia y La noche será negra y blanca. Y los libros de cuentos Todas las islas, La muerte más blanca y La risa de las azucenas. Ha recibido el Premio Nacional de Cuento Benemérito de América, el Premio Nacional de Novela Prima Novela Ópera Prima Los Fuentes, el Premio al Fomento de la Lectura de la Feria del Libro de León. Escribe la columna Modo Avión en la revista de la literatura Literal Magazine y es directora general de Publicaciones y Fomento de la Editorial de la UNAM. Brevemente, para quienes no estén todavía familiarizados con La memoria donde ardía, es un libro precioso, es una colección de 19 relatos muy, muy breves. Piensen que todo el libro tiene apenas unas 105, 106 páginas, pero que las historias son tan potentes, tan vívidas, que se graban a fuego en la memoria del lector. Son narraciones duras, pero manufacturadas desde un rico lirismo que amortigua el golpe y nos invita a la reflexión. Los cuentos, como lo indica su título, tienen su núcleo en la memoria y generalmente es la memoria de una pérdida. Muchos de ellos se detienen en la infancia y presentan a niños solos que llevan con fragilidad y aplomo de adulto las circunstancias adversas que le tocan vivir. Otros relatos tratan de la maternidad, pero sin que la mirada sea la mirada edulcorada a la que estamos acostumbrados, sino todo lo contrario. Los cuentos nos hablan de una maternidad entendida desde la duda o la adversidad. Y por supuesto, están presentes las pérdidas relaboradas, siempre desde este modo lírico y perturbador, desde la memoria. Entonces, bueno, esto es un poquito un resumen muy breve y que le hace poca justicia a la calidad del libro, pero como para que nos pongamos a hablar, y yo la primera pregunta que le quería hacer a Socorro es que nos contara un poco cómo fue la génesis de este libro. ¿Por dónde empezaste? ¿Cuál fue el primer cuento que escribiste? Bueno, primero muchísimas gracias al Instituto Cervantes, muchas gracias Carmen, Valeria por la invitación, a Jean-Claude por todo el apoyo con la parte tecnológica, y a todos ustedes por estar, por escuchar. Quisiera primero mandarles un abrazo muy fuerte, muy grande. Sabemos que en Italia es donde la ola pegó después de China fuertísimo. Ahora estamos en México también viendo cómo crece pues todo el asunto de la pandemia. Yo tenía planeado ir a Bolonia a la Feria del Libro, entonces pues me toca mucho, me parece muy especial poder conversar ahora con ustedes desde México. Y luego agradecer también la introducción que has hecho, Valeria, tan linda sobre mi libro. Como dice un amigo mío acá en México, un escritor, Luis Jorge Bone, uno no se sienta un buen día a escribir un libro de cuentos, ¿no? Es un proceso que en el tiempo va tomando su forma. No puedo hablar de que haya escrito primero alguna de las historias porque no sabría decirles cuál surgió primero o cuál me dio la idea de que esto tenía que ser un libro y que fuera un libro que quedara de alguna manera atado con esta idea de la memoria, con esta idea que tiene todo que ver con este verso de Quevedo sobre una memoria dolorosa, pero una memoria también amorosa, una memoria que permite sobrevivir, una memoria que permite ver más allá del dolor y que permite encontrar en la mirada de los que sobreviven la belleza. Quisiera referirme quizá al primer cuento, que es el que ustedes conocen más, el que ha estado difundiéndose para el Club de Lectores. El cuento con el que abre el libro, que se llama Pertenencias,
tiene quizá, me parece que ahí se concentra en gran medida el espíritu del libro. Está, por un lado, es un cuento que quiere ser una, un salto de la imaginación, un salto de... poco pensando en, y si se pudiera hacer realmente esto, y si uno realmente pudiera, no solo como metáfora, ponerse en los zapatos de otro, sino en la vida de otro, si eso pudiera ocurrir, ¿cómo sería? Y hay gente que cuando ha leído esta historia me pregunta, ¿es de verdad posible hacer eso? O sea, tú puedes poner un anuncio en un periódico y decirle a alguien, te cambio todas mis cosas, pero absolutamente todas, las que hay en el armario, lo que guardo bajo la cama, lo que guardo, lo que solo yo sé que tengo, todo eso te lo cambio por lo que sea que tú tienes, ¿no? Que es un poco el intercambio de una, tal cual, de una memoria, pero también es el intercambio de una vida. Si eso fuera posible, ¿cómo sería? ¿Y desde dónde podría ocurrir? Entonces, yo me planteé ese ejercicio de imaginación, me planteé por un lado eso, pero también lo que allí están narrándose es la historia de un duelo donde ya se puede articular, donde ya hay lenguaje, porque yo pienso que hay momentos o episodios vitales que nos impiden el lenguaje, que lo bloquean por completo, donde el dolor ocupa toda la sintaxis. Entonces, este cuento está escrito desde donde sí se puede narrar. Y así es como, un poco, ese es el portal de entrada al resto de las historias. Bien, me encantó eso de que el dolor ocupa toda la sintaxis. Me lo estoy apuntando, por eso estaba, que me parece muy verdadero, pero es una, pero como frase es muy conseguida. Tenemos una primera pregunta aquí de María Jesús Llarena, que nos dice, si por favor nos puedes hablar del espacio doméstico y lo que significa para ti en tu obra, Socorro. A mí me gusta mucho que el espacio doméstico sea visible en las historias donde siento que es necesario, ¿no? En este cuento, en Pertenencias, pero también en otros, era fundamental plantear el lugar donde ocurrían las cosas. Aquí porque se habla de pertenencias, porque se habla de los objetos y de cómo esos objetos pueblan el mundo interior también, ¿no? O sea, un sillón no solo es una realidad externa, no solamente es ese lugar al que tiene una utilidad. Un sillón también es un recuerdo, es la persona que ha estado allí, es el momento en que se compró, el momento en que se eligió, es memoria también. Entonces, me importa que eso esté allí. Hay otras historias también, por ejemplo, el cuento que se llama Historia de una lágrima, donde hay una mujer que ha olvidado desmantelar todo lo que tiene guardado en el armario y hay algunas cosas que quedan allí. ¿Cómo eliges con qué te quedas? ¿Cómo eliges qué te llevas? ¿Qué dejas de una vida, ¿no? Me acuerdo mucho de esta película Chinatown, tal vez la recuerdo también. Hay una frase allí preciosa que dice, uno nunca sabe cuándo va a necesitar otra vida. Eso tiene todo que ver con el espacio cotidiano, con el hogar. Pero en otras historias, por ejemplo, en este cuento que se llama Vía Láctea, donde hay una mujer que está en una estación de tren, no sabemos dónde, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Allí todo está para inferirse. Allí el lector tiene que poner lo que sienta que esté faltando, que esté necesitando, de rasgos de vida cotidiana, de historia personal. Es una historia que puede ocurrir casi en cualquier lugar del mundo mientras haya una estación de tren. Es prácticamente lo que se necesita. Entonces, creo que importa el espacio de la vida cotidiana donde la historia lo precise. Claro que sí, gracias. Yo quería preguntarte a propósito, un poco tomando el hilo de esto que nos contabas, ¿no? De las elipsis y los silencios, y cómo estructuras eso en tus cuentos. Vincular eso
con la estructura, ¿no? Porque ya te voy a decir mi lectura, ya me dirás si la tuya es otra, Socorro, ¿no? Yo veo que este libro tiene como una estructura especular. El primer cuento, Pertenencias, de alguna manera se refleja con el último, ¿no? Donde de algún modo los objetos, o sea, los personajes no tienen pertenencias, sino que los objetos se adueñan de alguna manera de estos personajes. Pero este es el primero y el último, pero también veo relaciones especulares en El Coloso y la Luna, con La Muerte Más Blanca, o entre los cuentos, en los diferentes cuentos de niños, ¿no? Todos los niños se comportan, como dije un poco al principio, son muy frágiles, pero se comportan con un aplomo que no es la visión idealizada que nosotros tenemos de los niños, ¿no? Sino con un aplomo más cercano a la adultez, ¿no? Y también están obviamente todos los cuentos de las maternidades monstruosas, que luego hablaremos. Pero me gustaría que me dijeras un poco cómo pensaste el orden y la estructura. Aquí te cuento que varios de las alumnos que tenemos y miembros del instituto pertenecen al taller de escritura. Entonces, obviamente no solamente disfrutan del aspecto lúdico del libro, sino que también le interesan mucho los entresijos formales que nos pueden ayudar a la hora de escribir. De ahí un poco la pregunta quizás más técnica, que no sé si es tan usual en otros clubes. No, sí, y es importante también hablar de cómo se ha estructurado el libro. Yo la verdad es que pensé en estas historias cuando estaba reuniendo los cuentos. La imagen que siempre tengo en la mente es la de quien está ensartando cuentas en un hilo, ¿no? Un poco haciendo un collar. Y tienes que pensar en cada cuenta como un objeto único, como un objeto peculiar, con una voz y un sentido propios, pero también lo tienes que pensar en armonía con lo demás, ¿no? Tiene que haber una consonancia, una cierta unidad. Y hay cuentos que yo descarté de este libro, que sabía que no correspondían a la memoria donde ardía, porque ni siquiera porque hubieran estado escritos en otra época, pudieron haber estado escritos más o menos en el mismo periodo, pero tenían una mirada distinta, una aproximación diferente, simplemente no había una vibración quizá que les permitiera acompañarse, ¿no? En este discurso que puede ser un libro. Entonces, cuando, y esto es, Juan Casamayor, que es el editor del libro, lo sabe porque se lo he contado, cuando yo armaba el libro, cuando estaba eligiendo qué cuentos y en qué orden me gustaría que estuvieran, yo todo el tiempo pensaba que era un libro para páginas de espuma. Y también pensaba, bueno, qué lástima si cuando lo propongan lo rechazan, porque este es un libro que solo puede aparecer o solo debería aparecer en ese editorial. Y lo que encontré que tenían en común las historias era justamente que para mí, desde distintos ángulos, están haciendo un homenaje a los sobrevivientes. Cuando digo sobrevivir, sí me estoy refiriendo a ir más allá de las catástrofes que la vida nos impone. No estoy hablando de sobrevivir al día en que uno no pudo ir a una fiesta o sobrevivir a la adolescencia, tal cual. Estamos hablando de esos momentos en los que has perdido a alguien, en los que te ves a la orilla del acantilado y puedes dar un paso adelante o puedes darte la vuelta, ¿no? Entonces, de eso iban las historias. Y la idea de que, el último cuento ya era el último cuento en mi versión original del libro, pero la idea de que abriéramos con Pertenencias fue del editor, y ahí es donde es tan importante tener una mirada que vea el libro desde otro lugar, que lo vea desde afuera, que lo vea desde este lugar que un profesional como Juan pues puede tener. Él se colocó en otro punto y vio esa,
esa lectura especular, cómo esas dos historias espejeaban desde dos momentos muy diferentes, desde dos voces narrativas distintas. El último cuento es también sobre una mujer que ha perdido a alguien muy amado, pero está en otro punto, tan en otro punto que se permite guiños de humor, es irónica, ¿no? Puede haber algo hasta de humor negro allí. Hay una mayor soltura para hablar de cómo se ha atravesado el infierno, digamos. Y en Pertenencias estamos hablando de un momento tan delicado que uno, yo lo que sentía con esa historia, lo que yo quería cuando escribía Pertenencias, es que fuera leído casi como si cada palabra estuviera hecha de papel arroz, ¿no? Que mostrara la infinita fragilidad de alguien que ha perdido a un ser muy amado y que está en ese proceso de recomponerse, donde esas capas tan finas, donde ha quedado lo esencial y todo tiene que volver a cobrar un grosor, una espesura, la espesura que cada ser humano debe tener para enfrentar la vida día a día. Eso todavía está construyéndose allí. Entonces, cuando Juan me lo propuso, me pareció que tenía todo el sentido del mundo, que esas dos historias pudieran estar allí encontrándose, ¿no? Y que entre una y otra recorriéramos estas distintas miradas, donde vemos a los niños, que son, como muy bien veías, Valeria, estas criaturas frágiles, pero también tan fuertes. Yo he visto muy de cerca la enfermedad en los niños, porque tuve un hermano enfermo de leucemia, él estuvo enfermo 4 años, y la verdad es que nunca he visto a otro ser humano enfrentar con esa fortaleza una enfermedad terminal. No lo he visto nunca, y no solo era él tenía pues a una amiga que yo conocí. Yo pude entrar al hospital cuando él estuvo muy, muy enfermo, yo también era una niña, y ese mundo, como ese registro del dolor en los niños, pero también esa manera como tienen de interpretar lo que están viviendo y de transformar la realidad, por terrible que sea, en algo digerible, ¿no? No diré que allí había belleza, pero muy cerca, ¿no? O sea, que tú puedas ver a través de los niños que la vida sigue siendo hermosa, aún en las circunstancias en que los adultos, desde una lectura distinta, ¿no? Desde el adulto queda derrotado, queda en un estado de enorme fragilidad frente al dolor de los niños, pero los niños son capaces de darle fortaleza, de devolverle a los padres, de devolverle al mundo adulto una lectura tan sabia que a mí me pareció que era importante describir. Y hay otros niños en el libro también. Yo hablo mucho de este mundo, este mundo secreto de las mujeres y este mundo secreto de los niños, que son mundos secretos no porque quieran serlo, no porque se preserven a sí mismos en el silencio, sino porque nuestra sociedad confina a niños y a mujeres, sobre todo, al silencio. Son voces que no pesan, son voces que no son escuchadas, son voces que parece que siempre necesitan ser tuteladas por la voz, por la mirada masculina. Entonces, me parece importante buscar esas revelaciones y así es como construí las historias. Busqué un equilibrio a la hora de elegir qué cuento iba junto a cuál otro. Busqué un equilibrio, por ejemplo, no dejé todas las historias donde hay niños juntas, las fui dosificando, pensando también en que cada cuento plantea una mirada sobre la maternidad o sobre la infancia o sobre la muerte, sobre la viudez, sobre el abandono, distinta, ¿no? Entonces, considerando que cada historia debía tener un peso único, busqué ese cierto equilibrio y allí sí, pues reconozco muchísimo esta mirada del editor, que porque uno siempre puede tener
tú puedes estar muy seguro de que tu libro está como tiene que estar, pero sí necesitas esa retroalimentación y esa mirada que te devuelva, que te diga por qué no haces esto, por qué no mueves esta historia hacia acá. Los talleres, los círculos de lectura como estos, el trabajo con un editor, pues ayudan a eso, ¿no? Solo te pueden ayudar a enriquecer tu libro. Sí, claro que sí. Hay varias preguntas del público, pero yo me quiero colgada con el tema de los niños, y antes de pasar a las preguntas que te han hecho aquí los lectores, yo tenía apuntado la idea esta de que tus niños son muy diferentes del tratamiento que hacen otros cuentistas, pero a mí me parece que tus niños tienen algo en común con dos escritoras de las cuales yo soy muy fan, y que han tratado muy bien el tema de la infancia, por lo menos para mí. Una de ellas es Silvina Ocampo, ¿no? Que ha tratado la infancia no desde esa inocencia y esa fantasía, sino con niños crueles, niños que se atreven a cruzar límites. Y la otra es la española Ana María Matute, que también ha tratado a los niños o del periodo de guerra o de la posguerra, y que son unos niños particulares, ¿no? Y que tienen las dos unos cuentos preciosos. Entonces, yo quería preguntarte si te sientes cercana a ellas y que quizás nos digas, si no, a qué autores, porque quizás, o sea, obviamente no son de la tradición mexicana, pero bueno, como dijo nuestra gestora cultural al principio, los que hablamos castellano somos una enorme comunidad, ¿no? No pertenecemos solo a un círculo pequeño delimitado por una frontera. Sí. Me gusta mucho este enfoque que haces, porque justo creo que es desde ciertas situaciones límite desde donde estoy construyendo a estos personajes. Entonces eso es muy importante, porque son niños que están en el hospital, pero además son niños que están en el pabellón de los niños con cáncer. O sea, los que están muy posiblemente en una etapa avanzada o terminal de una enfermedad. O son niños que se sienten amenazados en la escuela, donde los adultos prácticamente los abandonan a su suerte y tienen que medir fuerzas, ¿no? Con una situación extraordinaria. Entonces, es en esas situaciones donde a mí me gusta muchísimo esperar a ver qué hacen las personas. Y aquí hay que recordarlo siempre. Nosotros, como escritores, pensamos en personas, estamos trabajando con seres humanos, estamos trabajando con la naturaleza humana. La construcción de un personaje es eso, es cómo pasamos ese sentido de la humanidad, esa respuesta profundamente humana a la literatura. Entonces, trasladar eso, a mí me gusta mucho pensarlo, buscarlo, desde situaciones absolutamente límite. Entonces, hay esta otra historia de dos personajes que están haciendo el censo, preguntando de casa en casa lo que tienen que preguntar cuando se hacen los censos de población, y encuentran una comunidad de niños abandonados, donde, como es muy frecuente en México y en otros países en Latinoamérica, pues hay una enorme migración hacia Estados Unidos. Entonces, hay muchos niños que han quedado abandonados, que quedan solos al cuidado o no de abuelos, o en fin, o quedan simplemente en situación de calle. Entonces, en esos contextos es donde tú ves que un niño puede mantener esta mirada inocente, que no necesariamente ingenua, pero sí una cierta inocencia que le permite gestionar lo que está ocurriendo. Y siempre a mí me ha maravillado y también horrorizado la capacidad que tienen los niños para sufrir las peores circunstancias, los peores tratos, y para seguir amando a quienes los vulneran. Eso es tremendo, porque yo veo allí una necesidad no tanto de sentir que ellos no tanto necesitan que los quieran, ellos necesitan amar y saben que necesitan eso para poder sobrevivir. Entonces, ya hay estudios que han hablado de que un niño se va de su casa, un niño abandona el hogar casi solo si siente que su vida está en riesgo. Significa que pueden aguantar de todo. Y que pueden aguantar y que pueden seguir queriendo a ese ser que los está vulnerando. Entonces,
esos mundos límite, esos mundos donde los niños pueden ser tremendamente fuertes, a mí me parece que nos enseñan algo. Me parece que hay mucho que aprender de esos niños que pudimos haber sido nosotros y que nuestro error como adultos es olvidar la infancia, olvidar la riqueza enorme que allí guardamos, todo eso que atesoramos, todo eso que imaginamos. Perder ese mundo es perder todo. Entonces, me gusta bucear en esas realidades, en esos mundos, y comprender también que no, tampoco ganamos mucho como autores, que tampoco gana la literatura si nos vamos al otro extremo y somos condescendientes con los personajes infantiles y los cuidamos y sentimos compasión por ellos. Eso al menos en la literatura no tendría que ocurrir. Es un ejercicio de separación, es un ejercicio quizá más contemplativo de ver lo que puede ocurrir en ese mundo infantil, pero no se trata ni de protegerlos, ni de construir toda una historia idílica. Los niños también son capaces de planear una venganza y de sentir odio y de sentir rencor, porque van a ser distintos de nosotros mismos, ¿no? Si es de allí de donde venimos. Bien. Gracias. Voy pasando un poco las preguntas que tenemos aquí de nuestros lectores. Patricia Orts y Graciela nos dicen, bueno, que les gusta mucho el cuadro de Goya, que siempre les ha impresionado y que quieren saber por qué lo has escogido para incluirlo en el cuento de pertenencia. Es una pintura que yo conozco desde hace casi 20 años, que la conocí físicamente, que estuve frente a esa pintura en el Museo del Prado en Madrid, y siempre me pareció que había una resonancia muy especial allí. Hace 20 años yo no sabía que un día iba a necesitar, ya no digamos otra vida, como decía hace un ratito sobre esta película, sino que iba a necesitar esa pintura para escribir una historia. Y me parece que justo está en este momento que he tratado de situar en mis historias, ¿no? Ese momento límite donde no sabes si el perro saldrá o si terminará hundiéndose. Ese es el momento que a mí me interesa. Es el momento que a mí me atrae profundamente para trabajarlo en mis historias. En pertenencias hay esta frase donde digo, ¿quién no es o ha sido un perro semihundido? ¿Quién no ha estado allí en ese preciso momento en el que no sabes si vas a lograr remontar la montaña de arena que te está tragando o simplemente vas a dejar que todo te lleve, ¿no? ¿Qué será lo que se pueda hacer? ¿Qué será lo que ocurra? ¿Qué tanto eso depende de la fuerza interior de estos personajes o no? ¿Cuánto hay allí de azar? ¿Cuánto hay de destino? Todo eso es lo que son como los ingredientes que me interesan para mis historias. Entonces, sí viene de allí y viene también de un proyecto donde estuve escribiendo sobre las pinturas negras de Goya. El cuento que está después de Pertenencias, que es El Coloso y la Luna, en el tiempo en que yo escribí esa historia todavía se pensaba que era una pintura de Goya, parece que ahora ya se sabe que no, pero yo todavía trabajé con esa historia y con esa imagen que me parecía tan potente para hablar de una niña y su padre. Y de nuevo esta historia donde una niña está tratando de comprender lo que significa el alcohol en la vida de su padre alcohólico, ¿no? Y no solo, a ver, de una manera muy intuitiva además, ella sabe, aun cuando es una niña, ella sabe que para comprenderlo necesita ir al fondo de esa experiencia. Se empina una botella para saber de qué se trata, ¿no? Sí. Más preguntas te digo, Socorro. Marian nos dice, hola Socorro, no había leído el libro, pero después de leer este cuento y de estar soñando con él toda la noche, creo que el libro cae ya. Me ha sorprendido el tono un poco lírico imbricado en ese mismo texto. ¿Crees que eso mitiga la historia dolorosa que se cuenta
o por el contrario, sirve para que despegue la imaginación y pueda ser más duro aún? Sí, a mí, bueno, me interesa muchísimo el lenguaje poético porque yo encuentro allí justo esto que buscan los poetas, y es algo que me interesa mucho, una síntesis, poder construir con una imagen, transmitir las emociones más profundas. Y el primer párrafo del primer cuento de La memoria donde ardía es una interpretación lírica, poética, si quieren, de esta pintura de Goya. Es un poco lo que a mí me transmite esa pintura. Entonces, lo que yo quería era trasladar esas emociones, eso que yo percibía de estas pinturas, que además es un universo, ese momento en el que Goya estuvo escribiendo solo, enfermo, en la Quinta del Sordo, que estuvo pintando, que estuvo creando, además directamente sobre muros. Me parece un periodo de locura, un periodo de una sensibilidad exacerbada, de un dolor muy profundo. Todo lo que pasó allí me interesa, todo eso a mí me habla. Y yo le diría a quienes están ahora en el club que permitan mucho eso, que permitan que algo que les habla, que algo que los toca, los toque a fondo, y que exploren por qué, de dónde viene esa emoción, de dónde viene eso que les interesa. Recomiendo mucho que traigan una libretita o ahora que todos tenemos un teléfono y hay allí un blog de notas, que tomen notas siempre de lo que los atraiga, de aquello que los llame, incluso dentro de la casa, ¿no? Normalmente yo sugería mientras van en el metro, o van en el autobús, o van en la calle, pero ahora mientras van del cuarto a la sala, o están leyendo, o escuchando música, hay cosas allí que pueden funcionar como una especie de resorte creativo. Y eso es lo que a mí me pasó con esas pinturas, y pasaron 20 años más o menos para que yo supiera por qué me había tocado tanto ese episodio de la obra de Goya. Y Emma Prieto, a propósito del mismo cuento, pregunta, y esta es una pregunta que siempre creo que todos los que escribimos nos hacemos cuando leemos los cuentos de los demás, ¿no? ¿Cómo te surgió el final? ¿Si lo empezaste por el final o de repente viste ese final a medida que ibas escribiendo el cuento? Este fue uno de esos cuentos que son una revelación. No tenía el final previsto, poco el final saltó sobre mí, digámoslo así, aunque cuando leen este cuento y cuando yo lo releo, siento que no podía terminar de otra manera, que era que toda la historia llevaba hacia allá, pero de verdad, o sea, lo que allí sucedió es que el final se impuso, ¿no? No es una historia donde yo haya buscado hacer un guiño ni dejar un cabo suelto para que se piense que esos dos personajes solitarios, tan frágiles, están encontrándose y después podría surgir una historia, una relación entre ellos. No es un cuento que quiera, donde yo busque eso. Yo quería a las dos criaturas solas, como en algún momento dice la historia, dos criaturas funestas, con todo esto, o sea, donde se encuentran con uno al otro, se encuentran más con ausencias y con pérdidas, que con certezas, no pueden decir realmente quiénes son cuando se están despidiendo de todo lo que han sido, de todo lo que han tenido. En este movimiento doble, donde las pertenencias no son solo las cosas que tú tienes, que tú posees, sino también esas cosas a las que tú perteneces. Esta imagen que ya de la que hablábamos hace un rato, ¿no? Los objetos también se apoderan de la identidad de los personajes. Entonces, un intercambio en este sentido de pertenencias es un intercambio completo de identidades, de mundos, de memorias. Entonces, están solos, están devastados, y eso
Y es en ese punto donde yo quería que se encontraran, no para dejar allí abierta la posibilidad de un encuentro posterior, sino solamente para como ver el contraste, cómo veía uno al otro, sin deberle el pésame, ¿no? Están como en el terreno parejito. Es un poco, imaginen, cuando alguien se convierte en deudo, cuando alguien ha perdido a alguien, tiene un estatus distinto. Ese es el deudo y los demás, ¿no? O sea, ese es al que se le debe algo. Todos los demás serían otra categoría de personas. Pero aquí lo que yo quería era ver a los dos en la misma categoría y que justo miraran en los ojos del otro cómo se veían, cómo se podían encontrar allí. Entonces, es hasta donde quise llegar y es un final que me parece que tenía que llegar como llegó. Bien. Volveré yo luego sobre los finales a hacerte una pregunta, pero tengo tantas preguntas aquí de la gente que quiero transmitírtelas. Voy a dos preguntas de dos escritores. Uno de la escritora española Mónica Crespo, que te dice: un libro deslumbrante que estoy leyendo con auténtico placer y con mucha lentitud para disfrutarlo, porque me parece que es el ritmo que demanda en su resonancia interna. Me gustaría que hablaras del ritmo y te lo voy a unir con la pregunta también de otro escritor, de Carlos Pintado, que desde Estados Unidos, y que dice: me gusta la extensión sospechosa, dice, de todos los cuentos, es deliberada. Entonces, si puedes hablar un poco del ritmo y de la extensión de tus trabajos. Sí. Bueno, aquí es importante saber que cada texto tiene, también pide un ritmo, ¿no? Y que hay que tener un poco como, haciendo un símil con los músicos, hay que tener como un oído interno para saber cuál es la cadencia con la que hay que contar una historia. Con Pertenencias, como dije hace un momento, quería yo lograr transmitir esta fragilidad. Entonces, un cuento que va con una aparente, es contado con una aparente calma, con una, porque había también en los personajes, sobre todo en la voz que están narrando, que es la de una mujer, había una necesidad enorme como de poner las cosas en un orden, porque está vaciando la casa, está vaciando su vida. Entonces necesitaba una especie de ritmo acuático, ¿no? Como con esa lentitud con la que se pueden mover las cosas bajo el agua. Y ese es un ritmo que a mí me gusta mucho, que yo busco en otras historias, y que por eso también me gusta el lenguaje poético, ¿no? Porque es como si tratara de contar bajo el agua lo que pasa, y porque eso también te da un tono contenido que yo necesito. Cuando alguien, como me pasó a mí, decide escribir sobre el dolor, sobre lo que significa sobrevivir, entonces es indispensable trabajar con el ritmo, pero también con el tono de las historias. Entonces, si voy a hablar de la muerte, de la partida de alguien muy cercano, necesito contarlo desde un momento donde, como decía al principio, donde ya pueda yo trabajar con lenguaje esas emociones, pero y también al mismo tiempo sin desbocarme. Ya puedo contarlo, pero además, ¿cómo lo voy a contar? Eso es el tono de la historia. Eso es súper importante porque sería muy fácil caer en el melodrama, sería muy fácil caer también en lo cursi, ¿no? Hablar del dolor, hablar de la pérdida. Y por eso también y me lleva a la pregunta de Carlos Pintado, por eso sospechosamente breves. Me gusta mucho recordar siempre a un escritor del norte de México, Jesús Gardea, que escribía cuentos muy breves, y cuando le preguntaban por qué, él decía: porque si no fuera así, sería mentir demasiado. Entonces, no es tanto eso, pero
Para mí el espacio de la brevedad es fundamental y me pasa siempre. Entonces, en mis novelas me ha pasado que mis editores prácticamente me arrancan el libro, porque si no, yo lo que hago al editar es quitar, es decir, ay, esto sobra, esto es innecesario, solo esta imagen daría contaría mejor, una imagen transmitiría mejor que 20 páginas lo que aquí quiero decir. Entonces, tiendo a eso, tiendo a la brevedad, pero brevedad también para mí significa intensidad en la historia. Entonces, prefiero sugerir, prefiero dejar que una mirada poderosa, que una mirada pueda transmitir lo que necesito contar, y describo lo esencial. Eso me vuelve a conectar también con la búsqueda de los poetas, ¿no? La búsqueda de esas palabras esenciales, la búsqueda de esa atmósfera que coloque al lector en donde yo necesito situarlo, y con una economía de lenguaje que donde el lector además sienta que no necesitaba nada más. Creo que la intensidad, que la brevedad, que el tono adecuado, que saber contenerse para narrar algo difícil, algo escalofriante, para narrar los escalofríos, todo eso es fundamental en mi apuesta, ¿no? Lo que yo quiero transmitirle a los lectores. Bien, yo creo que la pregunta de Daniela Reggio va por el mismo sitio, porque ella dice... va un poco por toda esta búsqueda poética que tienes, ¿no? Dice que tienes que trabajas con muy lindas metáforas y te pregunta qué papel tiene en tu obra en general la metáfora. No sé si quieres agregar algo más, pero creo que ya has abundado sobre esto. Pues quizás solamente decir que es una... yo comienzo antes de escribir como una especie de ritual importante para mí, como una especie de umbral al que me gusta acercarme antes de escribir. Me acerco a la poesía, leo un poema y leo a veces, me gusta mucho hacerlo en voz alta y me gusta sentir el lenguaje, escuchar como el ritmo de la voz poética. Entonces, soy una lectora de poesía, me gusta muchísimo, y porque también quizá fue lo primero que quise escribir, esto ya es una confesión. Hace muchos, muchos años, lo primero que quise... No importa, somos como 100, nada más. Estamos en confianza. Estamos en confianza. Entonces, puedo confesar que sí, de verdad. Entonces, de esa gran admiración hacia los poetas, hacia la poesía... pues de allí conservo yo esta especie de ritual y lo que más me gusta, los cuentos que más me gustan, la narrativa que más me gusta es la que se permite eso, ¿no? Y no siempre son metáforas, ¿eh? La poesía es a veces la mirada sobre lo que se quiere contar. Ahora se me está yendo el nombre de una autora que leí justo anoche, pero el cuento me persiguió toda la noche, se los juro. O sea, es una historia sobre un grupo de amigos que decide hacer una buena obra, una obra de caridad y llevar a una comunidad muy pobre, muy, muy abandonada. Tienen que hacer un camino largo, complicado y peligroso para llevarles la caja de muerto de un niño que murió. No hay un lenguaje poético allí, pero la mirada es poética. O sea, lo que se está describiendo en esta historia es cómo vivimos en cajas dentro de cajas, dentro de cajas, dentro de cajas. Eso me parece a mí absolutamente una idea poética, un cuento con una concebido por un poeta. Entonces, me identifico con ese tipo de historias que buscan lo extraño, que buscan estas múltiples interpretaciones de la realidad, que se conectan con el cuento como género, como un género que rompe sus límites. No me interesan los cuentos
que van de la A a la Z en un recorrido que conocemos. Me interesan esos cuentos que se van a detener y que te van a hacer volver y que te van a inquietar y que no te van a dejar dormir. Bien, estupendo. Una pregunta de Isabel respecto del cuento como flores, ¿no? También sobre este final tan inquietante que planteas. Sí, como flores es esta historia donde los niños de una escuela, cualquier escuela, se sienten porque lo son, porque son amenazados. No, o sea, ningún personaje, ningún niño, para hablar concretamente del mundo de los niños, no se sienten amenazados gratuitamente. Están amenazados, y en esta historia en particular, por otros niños ciegos que empiezan a como a invadir la escuela. Entonces, ese es un final, el final de esa historia, que me costó muchísimo trabajo, que no encontraba cómo llegar a cerrar la historia, que trabajé muchísimo el cuento, y como no podía encontrar el final, seguía trabajando la historia, ¿no? Entonces, pensaba, hay algo antes que no me permite llegar al final. Entonces, ese es un cuento con el que pude haberme tardado no meses, sino años, ¿no? Volví a él y sentía que no cerraba. Y fue justamente una mirada, una voz poética que solo podía venir de la infancia, de estos niños que ya habían, que interiormente estaban esculpidos, ¿no? En la situación en la que estaban colocados, una situación terrible donde planean un ataque. Es prácticamente es un cuento de una infancia bélica, porque allí hay un están tomando la escuela, tomándola en términos militares, o sea, se están apropiando de ella estos niños ciegos que aparecen, y los otros niños tienen que defender el territorio. Entonces, hay esa confrontación, pero también hay esta respuesta donde ellos terminan dándose cuenta de lo que ha ocurrido, donde termina doliéndoles su contraataque, y donde comprenden en el territorio de la poesía, que a mí me parece también que es una atmósfera donde los niños funcionan de una manera muy natural. O sea, los niños, yo pienso que los niños viven en estado de poesía, y por eso creo que como escritores es un territorio que no hay que hacer a un lado, que es importante explorarlo. Entonces, el final fue, llegué a ese final de esa manera, ¿no? Por una especie de revelación que tiene el personaje que está narrando la historia. Hay una revelación, hay una especie de epifanía allí al final, y es una epifanía que se dice, que se concreta en términos poéticos también. O sea, es una especie de cúmulo de emociones, y también una mirada que sitúa al lector en un punto donde, y eso me gusta a mí pensarlo, ¿no? Donde la historia termina, pero no termina. Es como una especie de cierre que dispara, que puede disparar al lector hacia diversas direcciones. Entonces, así es como yo concebí ese final. Bien. Justamente yo había apuntado, ¿no?, que tus cuentos no concluyen al modo clásico del cuento, pero tampoco cierran con el típico final epifánico, ¿no? Sino que de alguna manera yo siento que cierran con un temblor. A veces es un temblor trágico y a veces es un temblor que nos produce belleza, ¿no? Creo que más o menos estoy contenta, me autocalifico de bien, porque creo que lo que has explicado muy bien pone en evidencia la manera tan particular que tenés de trabajar en el cierre del cuento, ¿no? Que no es un cierre para nada convencional, ni en ninguna de estas dos líneas que suelen ser las líneas tradicionales. O la del cuento clásico, ¿no?, que de alguna manera el final está previsto desde el inicio, o este cuento un poco más anglosajón, digamos, del final epifánico.
Tengo más preguntas del público que ahora te voy a pasar, pero quiero, porque hablamos de que la unidad temática, los distintos temas que tratan este libro son las pérdidas, son los niños, son los objetos que se adueñan de los personajes, pero también están estas maternidades, ¿no? Entonces, me gustaría hablar un poco, quizás, que nos hables del cuento El Hueco, que yo voy a leerles un breve fragmento a los lectores. Es de una madre que dice: yo no quería parirlo, me gustaba sentirlo moviéndose, un contorsionista infinito. Soñaba que en mí se gestaba un navegante, un vadeador de abismos. Solía sentarme a contemplar el jardín y él comprendía ese momento de paz. Se quedaba quieto para convertirse apenas en una vibración, en un presentimiento. Llegué a creer que sería así siempre. Es por eso que no entiendo lo sucedido, el ajetreo grotesco del hospital, el parto, las visitas, las flores, el hueco en el que me convertí. Y en el cuento siguiente, Vía Láctea, dices: la leche ya empujaba la blusa, el dolor de los senos rebosantes es terrible, parece una culpa. Leí en una entrevista que Edmundo Paz Soldán, el escritor boliviano, se refería a tus madres como las malas madres. ¿Quieres contarnos un poquito de los cuentos y la maternidad? Claro. Bueno, uno de los temas más importantes, un tema axial en mi libro de cuentos. Y desde este ángulo que comentábamos, desde estas voces silenciadas, desde estos temas tabú, que en una sociedad como la mexicana simplemente son intocables. O sea, la figura de la madre está en un nicho tan bien preservado que es imposible verla, ¿no? Eso es lo paradójico. Ahí está la madre como una figura todopoderosa, presente en todos lados, omnipresente, y al mismo tiempo invisible, al mismo tiempo inaudible, al mismo tiempo incuestionable. Y lo que a mí me interesaba era dejar de mirarla de esa manera, dejar de sentirla de esa forma y hablar del ser humano que enfrenta, que afronta la maternidad y que la afronta con dolor, no solamente el dolor físico de parir, sino el dolor de esa escisión de la identidad que puede significar. Y mi hipótesis es esta y está en alguno de los cuentos. Cuando se está gestando el bebé, cuando está ocurriendo la gestación, no solamente esa criatura se está formando, también se está formando otra. La madre misma también se está convirtiendo en alguien distinto de quien era. Y un amigo me decía, hay investigaciones ya que revelan que el ADN de una mujer cambia cuando se convierte en madre. Entonces, él me decía, es como si el hijo reescribiera a la madre, que me parece una imagen bellísima, bellísima porque me ayuda justo a hablar de cómo cómo ocurre esta transformación, y no es una transformación que ocurra sin dolor, que ocurra de manera incolora, indolora e inolora, ¿no? Pasan muchas cosas todo el proceso de la maternidad, y entre esas cosas, una que puede ocurrir, así como hay gestaciones que se interrumpen, que no terminan o no se desarrollan todas adecuadamente, también la gestación de la madre puede ser interrumpida, también puede no desarrollarse adecuadamente, también puede quedar trunca. Y eso es lo que a mí me interesaba explorar. ¿Qué ocurre si la mujer no logra conectarse con su nuevo estatus en la vida, ¿no? Esto de convertirse en madre, esto de, y tienes que querer y tienes que instintivamente saber qué hacer, y no hay mayor felicidad que convertirse en madre. Pues todo eso lo fui cuestionando, poniéndolo aparte y dejando lo que la naturaleza humana revela, lo que siempre ha sido, pero no se dice. Entonces, cuando yo leí alguno de estos cuentos o los he leído en espacios, en clubs de lectura, en presentaciones, en una feria de libro aquí,
en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, se me acercó una mujer al final de la lectura y venía con un niño de 8 años, que era su hijo. Y entonces me dijo, quiero que mi hijo escuche lo que te voy a contar. Cuando a mí me preguntan cuál es el logro más importante de mi vida, nunca digo mi hijo, mi logro más importante es mi doctorado. Y me pareció sensacional porque que se pueda decir, que se pueda poner en perspectiva lo que significa y lo que no significa la maternidad sin todo este rollo romántico, idílico, que es además súper tramposo porque se reconoce muchísimo a la madre, se reconoce el sacrificio de materno, pero al mismo tiempo no se le permite moverse de ese pedestal, ¿no? Entonces, otras mujeres que me han contado que vivieron embarazos con mucha angustia, con la angustia de sentir que había una criatura habitándolas, o dos criaturas, una señora muy mayor, ya casi 70 años, que me contaba que cuando estuvo embarazada de gemelos no podía dormir, no podía vivir, tenía una ansiedad tremenda, y lo más importante, que no se lo podía contar a nadie, porque estas cosas no se dicen, porque estos temas no se tocan. Entonces, a mí me parece que todo lo que ocurre en el cuerpo de una mujer se debe poder contar, y que se debe poder contar con toda la desnudez y con toda el dolor y la fuerza y lo terrible y lo bello y lo maravilloso que pueda convivir en la identidad femenina. Entonces, estas madres en mis historias están desdibujando, se están buscando al mismo tiempo cómo encontrar el camino hacia una maternidad de ellas, ¿no? Una maternidad individual y no la que socialmente se impone. Son transiciones, son personajes en los que vemos en transiciones dolorosas, tomando decisiones también que pueden ser absolutamente inesperadas, pero por otro lado que uno las ve moverse, las ve actuar o las escuchamos y sabemos que no había otra forma de comunicar lo que ellas nos están diciendo. Entonces me interesaba mucho eso, y un periodista, por cierto, un periodista español, interrumpió la entrevista cuando hablábamos del libro, interrumpió la grabación incluso y me dijo, oye, esto le pasó a mi mujer y ahora entiendo qué es lo que sentía en una depresión posparto. Que a mí lo que me interesaba transmitir en estos cuentos era lo que se podía sentir en la depresión posparto sin nunca dar el diagnóstico clínico. Eso no me interesa porque esto no es clínico. Esto yo lo quería ver como una especie de descomposición del alma, un momento en el que se necesita lenguaje para decirlo de otra manera, porque una vez más, solo trasladarlo a la esfera clínica, a la esfera de la enfermedad, de la anomalía, nos deja de nuevo nos vuelve a poner en el pedestal, ¿no? O sea, claro, las que están mal son solo algunas mujeres muy señaladas y que seguramente tienen algo muy malo dentro de ellas, que no logran conectar con el bebé, o que no saben cómo cuidarlo, o que, más terrible aún, que no pueden ser felices con su maternidad. Bien, tengo dos preguntas más que voy a vincular, una de Paulo Fabrizio y otra de Jean-Claude, que preguntan, bueno, ¿cómo llegaste a ser escritora si has tenido otras profesiones? Y como cuánto incide el material autobiográfico en tu escritura. Ay. Las preguntas comprometidas las dejo para el final, como has visto, ¿eh? Ok, todo eso. Bueno, yo me si hago un poco de memoria, no hubo una decisión de volverme escritora, y creo que es algo que si se decide, no es nunca al principio, o no usualmente. Al menos a mí no me pasó así. Yo sí tenía una enorme necesidad de comunicarme, y fue en la adolescencia que empecé a escribir, después de convertirme en una lectora empedernida, porque lo necesitaba también. O sea, yo he llegado a esto por pura necesidad vital, por pura
necesidad de aislarme, de separarme, de pues un poco como de esta realidad factual, de esto que podemos tocar, y empecé a escribir y empecé a leer mucho más que escribir, y espero así mantenerme el resto de mi vida porque es más importante leer que escribir. Justo cuando les hablaba de mi hermano, cuando mi hermano murió, yo tenía casi 12 años, él tenía 9, y en ese momento terrible, donde toda la vida familiar quedó trastocada, donde quedó el barco a la deriva, fue allí cuando yo me refugié en los libros, y los libros, eso lo escribí en una columna que me invitaron a hacer para El País, en una carta blanca. Ahí cuento cómo fue que durante el funeral, durante todo lo que pasó en esos días, alguien dejó olvidado un libro en mi casa, una novela. Mi padre era un comprador compulsivo de enciclopedias. O sea, para él los libros eran el camino, el vehículo, el conocimiento, pero no pensaba en la lectura recreativa. Entonces, esto era un libro de otro orden. Yo estaba acostumbrada a leer enciclopedias y me gustaba, porque era lo que había en mi casa, pero la novela fue otra cosa. Entonces, me leí muchas veces esa novela y luego seguí con lo que pudiera encontrar y seguí. Y un día me puse a escribir y pensaba en la poesía, porque en las revistas de rock que también leía, publicaban las letras de algunas canciones de rock y algunas de esas canciones eran poemas. Entonces empecé a encontrar allí algo que me gustaba y luego leía más poetas y busqué más. Y es eso, es una búsqueda que nunca cesa. Es lo que seguimos haciendo cuando nos recomiendan a un autor, cuando nos invitan a hablar con lectores y nos recomiendan libros, o como Valeria, que nos hablaba ahora de los niños de Silvino Ocampo, de estas autoras. Uno entonces va encontrando sus conexiones y va encontrando algo que es fundamental para crecer como escritor, y es esas voces que se vuelven tutelares, esas voces que nos acompañan, esas voces que sentimos que son quienes nos comprenden. No importa que ese autor se haya muerto hace 2 o 3 siglos, esas son las voces que nos van a acompañar y que van a estar resonando en nosotros, en lo que escribimos. Entonces, fundamentalmente lo que encontramos cuando leemos y escribimos son esas compañías que sí podemos elegir y que nos nutren. Y me quedé en el mundo de los libros. Entonces hice periodismo cultural, hice también, he hecho mucho trabajo de gestión cultural, de promoción de la lectura, me apasiona. Estudié comunicación social, luego hice una maestría en literatura y luego hice también un posgrado en políticas culturales, y me apasiona todo lo que pasa en la cadena del libro. Quizá lo que más me ha apasionado, además de escribir, ha sido justo encontrar ese último eslabón que llega a los lectores. El trabajo para socializar la lectura me parece fundamental, y me parece que los escritores pues no tendrían que desligarse de ese papel de poder comunicar, de poder hablar con lectores, de poder recomendar libros, de hacer que los libros lleguen a los lectores. Y en un país como México, que tiene tantos retos, que tiene una red de bibliotecas muy grande, pero de todas maneras insuficiente, pues es muy importante desarrollar proyectos alternos. Y también he trabajado como editora, ahí me he formado en distintos lugares. En el Fondo de Cultura Económica dirigí los libros para niños y jóvenes, por ejemplo, que han sido de las experiencias más maravillosas que he tenido. Y después, como directora en publicaciones de la UNAM, con otro perfil de libros, pero donde también estamos ahora desarrollando colecciones para llegar a lectores más jóvenes, para seguir garantizando que existan estos libros académicos, estos espacios que son fundamentales para que los investigadores y la comunidad académica encuentre sus espacios de publicación, pero también para que los más jóvenes lectores puedan encontrar una oferta que les hable y que,
que funcione como puente, ¿no? El libro académico no debe terminar allí, más bien hay libros, literatura juvenil que pueden después comunicar con otras colecciones. Entonces, eso es parte del trabajo profesional que también he hecho. Bien, voy a una última pregunta ya para cerrar. Dice Francisco Ariel Cabello que si recuerdas algunas madres como personajes literarios que te hayan impactado, y si no, yo agrego también, ya que hablaste de ese rol que a mí también me parece muy importante, del escritor en comunicación con los lectores, no solamente de su propia obra, sino de difusión de toda la obra, de la gran voz que compone la literatura. Y si no se te ocurre, porque a veces cuando a uno le hacen una pregunta se queda en blanco, al menos que nos digas, bueno, por lo menos a mí me suele pasar, que al menos que nos digas un par de estas voces tutelares que te han acompañado durante tu carrera como escritora. Claro. La primera pregunta. La primera pregunta era la de Francisco Ariel Cabello, que dice... ¿qué madres como personajes literarios te han impactado? Pues, mira, si me pongo a pensar, seguro que me voy a acordar de más casos, pero ahora justo así con la pregunta quemarropa, me gustaría también dar la respuesta también a quemarropa. Entonces, pienso que sobre todo hemos leído las historias de las hijas o de los hijos, refiriéndose a los padres, que tenemos un hueco al menos en la literatura en español para hablar de maternidad, que es, creo que es algo que nos debemos, y que cuando se habla de la maternidad se la toca por encima, porque es incómoda quizá, ¿no? Y hablando entonces desde esta perspectiva, pensaría, por ejemplo, en la madre de la niña, de esta enorme novela que es El amante, de Marguerite Duras, y piensen en esa madre como pensaría en otra mujer de la literatura mexicana, que fue Susana San Juan. Estas mujeres, quizá más que madres, estas mujeres ausentes, y al decir ausentes están alejadas también de sus hijos, de su hija, en el caso del personaje del amante, ¿no? Están un poco separadas o en un amor hacia sus hijos tan enfermo que es un amor destructor, ¿no? Entonces las vemos como destructoras, se las comprende muy poco y no hay tampoco un gran esfuerzo por ir a comprenderlas, ¿no? Me interesa esa mirada, esas presencias que pueden ser malignas, pero donde no vemos un esfuerzo por comprender lo que hay allí detrás. Y luego, hablando ya de mis autores, de mis autoras tutelares, pues tengo muy cerca justo a Marguerite Duras, y por un libro que precisamente conseguí hace poco, que estuve en España, en un libro que se llama El dolor, donde está contando casi siempre ella, este personaje que era Marguerite Duras, ella misma, la escritora, está contando que espera a su marido, que fue a la guerra y que fue capturado en la Segunda Guerra Mundial, y mientras lo espera se enamora de otro hombre, que era amigo del esposo ausente. De nuevo, me interesan estos personajes escindidos, estos personajes divididos, que no pueden vivir de otra manera, que al mismo tiempo que padecen la división, no encuentran otra manera de estar en el mundo, ¿no? El destino los ha situado allí, pero los ha situado también porque de alguna manera logran organizar o gestionar su vida en esas terribles escisiones. Entonces, ese libro me impresionó mucho porque no lo conocía. De todo lo que he leído de Duras, me impresionó mucho. Y luego está esta otra
Margarita, que fue Yourcenar, que también tuvo un peso muy importante para mí como lectora, como escritora, leí todo de ella y lo leí muy joven. Me gustaría volver a hacerlo porque sé que va a ser diferente. Pero ella fue una gran, gran influencia y además yo soñaba un poco con cómo me hubiera gustado vivir como ella, una infancia donde tenía a sus tutores, no iba a una escuela, no era esta educación como antes se acostumbraba, sobre todo con gente que tenía esa capacidad económica. Entonces tenía a sus tutores que le enseñaban latín, que le enseñaban y le enseñaban el mundo y le daban y todo estaba allí. Y además en esa una infancia solitaria, todo para construir el mundo que después los lectores conocimos también de ella. Y más recientemente autoras como Lucía Berlín, como Lori Moore, como se me va el nombre de una escritora irlandesa, Claire Keegan, estupenda cuentista, pues por allí están algunas de mis búsquedas. Pues nada, muchísimas gracias por estas recomendaciones finales, muchísimas gracias por la entrevista, bueno, gracias también a todos los lectores que nos han pido perdón si hay algunas preguntas que quedan sin transmitir, pero ya no nos da más el tiempo. De verdad, muchísimas gracias, Socorro. Fue un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Y bueno, antes de despedirme, y le paso la palabra a Carmen para que nuestra gestora del Instituto Cervantes de Milán cierre el encuentro y nada más. Gracias a todos. Gracias a todos por vuestra presencia. Gracias a Socorro, sobre todo por la diferencia de área. Son las 12 de la mañana en México. Muchas gracias por todo. ¿Quién aporta música, por favor? También las fanfarias del cierre. Y vienes el año que viene. Tomás Bolonia, invitamos otra vez a contar contigo en Italia. Y solamente les quiero recordar a todos los presentes que el día 13 de mayo tendremos a Agustina Pacerrica con un cuento que se llama Lavavajillas, que forma parte del libro de cuentos, esperar que lo leo porque este no lo sé de memoria, 9 un pájaro oscuro, que está a punto de reeditar Alfaguara. Contamos con vuestra presencia para el 13 de mayo y luego para el 10 de junio ya apuntároslo con Liliana Colansi de Bolivia. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Valeria, muchas gracias Jean-Claude, muchas gracias Socorro, sobre todo muchas gracias a vosotros por vuestra presencia numerosa. Gracias. Gracias. Hola. 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 Socorro.